Eh, hola, buenas tardes a todos los amigos de The Bases Club. Eh, hoy en el seminario de, de este día vamos a hablar sobre una raza, una de las razas bases, eh, que es, es la raza bases que tiene más altura a la cruz y que eh, es, muy, es muy conocida en todo el mundo, más allá de su país de origen que es Francia. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el, el gran base griffon mendén es una raza que forma parte de la familia de las razas eh, Grifón-Bendén y que, como veremos a lo largo de la presentación, cuenta con cuatro tamaños distintos. Dos de ellos son considerados razas base, el Petit eh, Base Grifón-Bendén y el Gran Base Grifón-Bendén. Bueno, pues eh, como hemos dicho, el, el Gran Base griffon bendén es una raza eh, cuyo origen. Se encuentra en Francia. Y eh, lo primero que queremos agradecer en, en este seminario es la, la gran ayuda que nos ha prestado Linda Winchester-Skerritt, del criadero Mon Hanks, que es un criadero de Inglaterra que cría Petit Basse Griffon-Menden, pero es una auténtica autoridad tanto en Petit Basse Griffon-Menden como en Gran Basse Griffon-Menden y tiene también además un gran conocimiento del resto de las, bases, de las razas base y la foto de portada que le hemos tomado de Chien's fotos Bueno, pues como hemos comentado, eh, la, el, el Gran Base Griffon Bendén es una de las cuatro razas de la familia eh, Griffon Bendén. Eh, eh, si va si vamos del tamaño más más grande al tamaño más pequeño, nos encontraríamos con el Gran Griffon Bendén, que es la raza de la que deriven todas las demás, el briquet grifón bendén, gran base grifón bendén y petit base grifón bendén. En esta foto que tenemos aquí podemos ver a las cuatro, las cuatro razas en una, en una misma imagen. Eh, todo, en, en su, como hemos dicho, originariamente solamente existía el gran grifón bendén que es una raza que se usaba con, con, con mucha frecuencia en Francia, fundamentalmente para la, raza, la caza de animales de gran tamaño, tipo eh, jabalí, ciervo o incluso lobos, eh, a caballo. Esto, estos perros procedían de otras razas más antiguas eh, francesas, que hoy en día no existen, como los perros blancos del rey, los perros grises de San Luis y también de los grifones leonados de Bretaña, que es una raza que todavía hoy en día existe. Todos los grifones vendén poseen una serie de rasgos y características similares, pero sí que es cierto que cada una de ellas tiene sus propias particularidades, aunque comparten, por ejemplo, en el caso del pelaje, todos ellos comparten los mismos tipos de colores admitidos y también tienen un rasgo particular en común, que es el tipo de pelo, que es un pelo... Eh, un poco largo y de características duras, que les permite protegerse frente a la vegetación en la región originaria de esta raza, que es la región de Vendén, que se caracteriza, es una zona eh, atlántica que se caracteriza por la existencia de, de importante vegetación, zarzas y todo tipo de vegetación que, que puede causar heridas, y este tipo de pelo pues, les protege frente a esta vegetación. Empezamos con las dos razas de mayor tamaño, el Gran Grifón Bendén. Y el bricot griffon bendén. Eh, en el caso del gran griffon bendén, eh, tiene una altura a la cruz entre 62 y 68 centímetros para los machos y entre 60 y 65 centímetros para las hembras. Mientras que el bricot griffon bendén eh, tiene una altura comprendida entre 50 y 55 centímetros para los machos y de 48 a 53 centímetros para las hembras. Eh, si nos fijamos en este caso, las alturas de una y otra raza no se eh, solapan entre sí. No, no, no puede haber bricot grifón-mendén que tengan altura de gran grifón-mendén, ni viceversa. Y eh, ya veremos un poco más adelante que en el caso del Petit eh, Base Grifón-Mendén y el Gran Base Grifón-Mendén, sí que existe este solapamiento y, por tanto, puede haber Gran Base Grifón-Mendén que tengan una altura que, en principio, podría entrar dentro del estándar del Petit y viceversa. Puede haber Petit que tengan una altura que entre dentro del estándar del, del gran base grifo mendén. Eh, la raza eh, Petit base Griffon mendén y gran base Griffon mendén, la altura de la cruz permitida en el caso del Petit Base es entre 34 y 38 centímetros con un centímetro de tolerancia por encima y por debajo de esta talla. Y en el caso del gran base Griffon mendén, la altura emitida para los machos es comprendida entre 40 y 44 centímetros para los machos y entre 39 y 43 centímetros para las hembras. También con una tolerancia de más o menos un centímetro por encima y por debajo. Debemos de ser conscientes de que eh, la diferencia entre gran base grifón-bendén y petit base grifón-bendén no se limita única y exclusivamente a una diferencia en la altura a, a la cruz, sino que tienen una serie de rasgos particulares que andan a las razas. Eh, también es frecuente o de forma resumida asimilar que el gran base grifón bendén, en cierta medida, se parece bastante a un eh, gran grifón Menden, pero eh, de mucha menor estatura. en el caso del petit base grifón bendén, se considera que es un briquet grifón Menden, pero de, de mucha menor talla. Las cabezas de petit basset y briquet eh, grifón Menden son muy, muy similares son cabezas con orejas eh, no demasiado largas con hocicos cortos y en el caso del gran base grifo menden y el gran grifon menden las cabezas también son muy similares entre sí y distintas a la briquet y petit base el gran base grifo menden y el gran grifon menden tienen cabezas eh, bastante grandes con la protuberancia occipital muy marcada orejas muy muy largas muy alargadas Bien, eh, con bien, bien vueltas sobre sí mismas y muestran un hocico eh, más largo que las otras dos razas y con cierta tendencia eh, a tener una nariz romana. Bueno, el origen de, de, la, de la raza Grifón-Bendén se localiza en la región histórica de Francia, la región de Vendée, que es una zona eh, ubicada en el Atlántico de Francia, y podemos ver en este gráfico que he hecho. Cómo las diferentes razas eh, bases francesas se ubican a lo largo de todo el litoral atlántico francés, partiendo de la zona más al sur, la región de Gascuña, la región histórica de Gascuña, donde se desarrolló el base de azul de Gascuña. Un poco más al norte tenemos la región de Vendée, que eh, en la que se desarrolló eh, la, la raza eh, en un primer lugar se denominaba base Griffon-Bendén, que con el paso de los años se dividió en dos razas, Petit Base Griffon-Bendén y Gran Base Griffon-Bendén. Un poco más al norte tenemos la región de Bretaña, donde se desarrolló el base Leonardo de Bretaña. Un poquito más al norte ya nos vamos a la región de Normandía, donde se desarrolló el base Normando. Y finalmente al norte de Francia, ya eh, haciendo frontera con los Países Bajos y con Bélgica se desarrolló eh, el, el, el Base d'Artois, que hoy en día eh, Base d'Artois y Base normando eh, acabaron originando alrededor de la década de los 30 del siglo pasado la raza Base artesiano normando, la, la actual bass, raza Base artesiano normando. Eh, como ya hemos dicho en algún momento, eh, la raza Petit Base Griffon Menden y Gran Base Griffon Menden son dos razas, pero tienen un mismo origen. De hecho, la mayor parte de su historia han sido razas que se consideraban variedades de una misma raza, el base grifón vendén, y era permitido durante toda esta historia que se pudieran realizar cruces entre ambas variedades. Incluso en el momento en que se hizo una distinción entre ambas razas con estándar propio, hubo un periodo temporal en el que era posible eh, cruzar ambas razas entre sí. Y además se realizaba un proceso que consistía en que los cachorros nacidos de cualquier camada de petit basset o de gran basset eh, se eran sometidos a un, a un proceso de confirmación que los clasificaba como petit basset o gran basset en función de eh, fundamentalmente de su altura a la cruz y también de la forma que tenían las patas delanteras. Entonces podía ocurrir que de una camada eh, de dos gran baset eh, nacieran perros que, que fueran considerados como petit baset y viceversa, que de una camada eh, petit baset nacieran perros eh, que se considerasen como gran baset. Se da la particularidad también de que en estos primeros años en los que se produjo la distinción entre ambas razas, podía haber perros que en un primer momento se consideraban de una raza y luego posteriormente... ...acababan siendo considerados de, de, de otra raza. A lo mejor eran Petit en un primer momento... ...y luego pasaban a, a Gran Base. La esencia del Base de Griffon-Bendén... ...bueno, pues se trata de sabuesos de corta estatura... ...como todas las razas base... ...y que se caracterizan por tener una gran sustancia. Algo más en el caso del Gran Base que en el Petit Base... ...y eh, tienen una gran, eh, un buen balance y una gran armonía... ...de tal forma... Que les hacen ideales para mmm, la caza, en especialmente eh, de, de animales de, de pelo. Y, fundamentalmente, en el caso del petit base Griffon Mendén, para la caza de liebre y conejo. Y en el caso del Gran Base Griffon Mendén, es algo más versátil y prácticamente eh, se puede utilizar para eh, cualquier tipo de, de mamífero que pueda existir. Eh, en Francia se, se, se pueden usar Gran bases. ...tanto para la caza de conejo, liebre, corzo, jabalí, ciervo o incluso zorros. El origen, eh, como ya hemos eh, comentado, se, su origen se circunscribe a la raza Gran Griffon mendén ...que era una raza muy popular que se utilizaba para la caza caballa, a caballo de animales de gran tamaño... ...que es una práctica cinegética, hoy en día todavía sigue siendo muy popular en Francia... Pero con, con la introducción progresiva eh, de la afición de, de cazar eh, mediante escopeta eh, en Francia, pues eh, los cazadores de la región de Vendén decidieron ir seleccionando perros de un, de un tamaño más pequeño que, eh, que pudiera acompañarles a pie. Y también una circunstancia muy importante es eh, que resultasen de mucho más económicos de mantenimiento y unos perros grandes como, como el gran grifón mendén. Y así fue como se inició lo que es la, la selección de esta, de esta raza. Eh, durante toda su historia, en el desarrollo del gran base grifón mendén y el petit base grifón mendén, los cazadores han resultado vitales para, para el desarrollo de la raza. Es una raza que, que hoy en día se sigue usando ampliamente eh, para cazar, aunque también ha logrado copar ot otros, otros nichos como... Eh, por ejemplo como perro de mascota cada vez es más habitual eh, que forme parte de la vida familiar de los hogares y en estos primeros años eh, los dos principales impulsores de la raza fueron el conde de Elba y la familia de Sami que en la familia de Sami durante prácticamente la mayor parte del siglo XIX y, y durante la mayor parte del siglo XX fueron los encargados en una especie de dinastía se fueron sucediendo en la presidencia del club del Grifón Vendén y fueron los encargados de regir las, los destinos de, de esta raza. Eh, originalmente tan solo existía eh, un tipo de base Grifón Vendén. Y por tanto, en las fotografías grabados antiguos que tenemos de, de los primeros años de la raza, podemos ver perros que eh, tienen tanto rasgos de petit como rasgos de gran base de grifón venden eh, de forma mezclada en esta imagen resulta bastante ilustrativa eh, qué característica hace tan especial a, a esta raza bueno pues hay que tener en cuenta que eh, los, 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 los gran base Grifon Mendén, Petit base Grifon Mendén y todas las razas base en general, tienen un rasgo característico que les proporciona eh, su corta estatura. Eh, tienen eh, una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, tienen un rasgo genético que se denomina condroplasia. La condroplasia eh, lo que hace es que los miembros eh, las extremidades del cuerpo sean más cortos de lo normal. Son más cortos, las extremidades son más cortas de, de lo habitual, pero sin embargo, el resto de características del cuerpo, tanto la cabeza como el propio cuerpo en sí, como el rabo, eh, guardan eh, las proporciones y el tamaño de un perro de mayor tamaño. Entonces, como, como podemos ver, por ejemplo, en los bases hound o en el base azul de Gascuña observamos que son perros que tienen las patas cortas, pero sin embargo el cuerpo y la cabeza eh, no recuerda a perros de mucho más de mucho mayor tamaño. Eh, la condroplasia mm, es un rasgo que es importante tener en cuenta porque eh, eh, afecta fundamentalmente al desarrollo de los cartílagos, por tanto algunas de las partes del cuerpo que mm, en los que la presencia del cartílago o el desarrollo del cartílago resulta mucho más eh, importante. Esto puede acabar originando defectos a la hora de juzgar a, a este tipo de perros. Entonces, suelen ser bastante habitual defectos en lo que es la caja torácica de las razas tipo Basset, bien porque no tiene la forma correcta eh, en forma de barril, o bien porque. Eh, son más cortas de lo que sería deseable o tienen formas irregulares y también este mmm, desarrollo anómalo de los cartílagos suele afectar en gran medida a lo que es las extremidades delanteras donde el, los cartílagos juegan un papel bastante importante y pues puede originar defectos como que, que son a veces típicos en este tipo de razas como las manos, manos muy abiertas o hiperextensión del carp. Eh, ya entrando un poco más en detalle entre las diferencias entre gran base grifo-mendén y petit base grifo-mendén, como ya hemos comentado, mmm, las diferencias entre ambas razas no se limitan solamente a la altura de la cruz. Existen un amplio número de diferencias entre ambas razas que las permite diferenciar a simple vista. En esta imagen podemos ver un petit base grifón mendén y un gran base grifo mendén, y eh, se puede observar que son razas que tienen una cabeza típica y distinta entre sí. La mayor parte de las diferencias entre las dos razas eh, se localizan fundamentalmente en la cabeza, pero también eh, podemos localizar algunas relacionadas con las extremidades delanteras. También el tamaño del rabo es distinto, aunque si bien el porte del rabo en ambos casos es el mismo. Sin embargo, otros rasgos como eh, la textura del pelo o... La coloración del manto en, ambos, en ambas razas eh, presenta la misma descripción. Aquí en esta imagen podemos ver eh, las diferencias que existen entre las proporciones. El gran base grifón mendén suele ser algo más alargado que los petit base mendén Y también, como ya hemos dicho, el rabo es mucho más alargado y más eh, grande que en el caso del petit, pese a que en ambos casos. El porte del rabo en ambas razas es eh, en forma de sable. En cuanto a los rasgos que podemos observar que los diferencian en el caso de la cabeza, el, el petit base griffon vendén tiene un hocico más corto y recto, las orejas también son más cortas, el cuerpo es más corto, las patas son más cortas y la cola es más corta. En general, eh, podemos resumir que el Basse Grifón mendén, varios de sus rasgos son más cortos que en el caso del gran base Griffon mendén. Y en lo que respecta a las diferencias del gran base grifon mendén respecto al Basse Griffon mendén, tenemos que el hocico va a ser más largo, con una nariz romana, mientras que en el caso del Basse grifón mendén el hocico es recto, van a ser más altos, aunque pueda haber... Petit base griffon mendén que tengan la misma altura a la cruz que eh, un gran base griffon mendén. El cuerpo es más largo, de hecho, en el estándar nos dice que es un cuerpo típico de base, mientras que en el petit base griffon mendén el cuerpo es algo más acortado. Las orejas eh, son más largas y también forman un característico tirabuzón. Y eh, la cola eh, también es más larga, como ya hemos comentado. Otra de las diferencias entre ambas razas, en el caso del Gran Base Grifon-Bendén, el cráneo resulta mucho más abovedado, también la protuberancia occipital es mucho más notoria, mientras que en el Petit Base Grifon-Bendén el cráneo es un poco más plano y la protuberancia occipital es, es menos marcada que en el caso del Gran Base. Eh, la diferencia que ya hemos observado, he puesto estas dos fotos para que se vea claramente que en el caso de del hocico y las orejas son bastante más largas notoriamente más largas en el caso del gran base grifón bendén que en el caso de, del petit base grifón bendén. otra de las diferencias es el hocico y en el caso del gran base grifón bendén tenemos un rasgo muy característico que es la presencia de nariz romana un hocico arqueado mientras que en el, el caso del petit base grifón el hocico debe ser recto. Y esto hace, como podemos ver en estas imágenes, que las diferencias entre ambas razas, pese a que tengan, por ejemplo, el mismo color y la misma textura de pelo, son bastante apreciables a simple vista. Bueno, eh, como en todas las razas, eh, la función a la que se ha destinado de forma tradicional a, a las razas Griffon-Bendén nos condiciona la morfología que va a tener. Entonces, el porte del rabo, al igual que en la mayor parte de razas tipo sabueso, es en forma de sable y eso nos va a facilitar poder localizar al perro cuando está realizando su trabajo eh, entre hierba alta, entre la vegetación eh, densa. El pelo tiene que ser duro, pero no muy largo y este tipo de pelo lo que va a proteger es al, al perro. De eh, la vegetación y también de la climatología adversa, que en el caso de la región de Vendée es una región muy lluviosa, con una gran eh, presencia de vegetación. Las patas cortas les permiten adentrarse entre la vegetación y también resulta muy útil para los cazadores que van cazando a, a pie. El pecho prominente, con una caja torácica larga y lisa, permite albergar un corazón y unos pulmones fuertes. Eh, bueno, unos, y unos pulmones de gran tamaño que eh, son necesarios para la persecución durante largos periodos de tiempo y eh, durante largas jornadas de trabajo. Las patas eh, son macizas, eso les va a permitir eh, una gran estabilidad en las extremidades y poder moverse por todo tipo de terreno. Mientras que los cuartos traseros son fuertes, lo que les permite cubrir una gran eh, superficie de terreno con pocos pasos. Y eh, también eh, va a proporcionar que el perro tenga una gran eh, resistencia a, de trabajo. Otros de los rasgos distintivos, en el caso del gran baserifón vendén, las orejas largas y colgantes ayudan a ir eh, removiendo las partículas que pueda haber olfativas en la vegetación y también, en cierta medida, actúan como embudo dirigiendo esas partículas hacia, hacia la trufa. El manto de pelo duro, no muy largo, con una abundante capa de grasa, le permite repelar el agua con, efic con eficacia y resistir eh, las temperaturas y la humedad. Eh, otro largo distintivo de esta raza es una nariz grande, con las ventanas bien abiertas, lo que va a permitir eh, cumplir adecuadamente su función como perro de rastro. Y también, en general, el gran base grifón tiene un cuello largo que le permite acercar con facilidad la nariz al suelo mientras el perro se encuentra en movimiento. Dado que son razas que eh, requieren, como todas las razas de rastro, eh, trabajan durante un, una gran cantidad de tiempo, una jornada de caza puede durar cinco o seis horas y con el perro continuamente en movimiento, requieren muy buenas angulaciones delanteras y traseras. En este caso, la angulación ideal es aproximadamente 90 grados. Lo que va a hacer que el perro tenga un, un movimiento muy suave y fluido y que le proporcione una gran economía de movimientos y, por tanto, eh, aguantar eh, estas largas jornadas de trabajo. ¿El balance correcto en el gran base grifo Mendén? Bueno, pues eh, debe presentar considerable sustancia, mayor que en el caso del petit base mendén y las diferentes partes del cuerpo eh, van a encajar suavemente de forma armónica. En, la, en el dibujo de la parte superior tenemos, tendríamos un, un macho eh, típico con balance correcto y en el dibujo de la parte inferior eh, tenemos eh, a una hembra típica. Si nos fijamos, aunque la diferencia es muy sutil, en este caso el cuerpo de la hembra es ligeramente más largo que el cuerpo del macho. Ellos así, porque las hembras, para lograr eh, cumplir con su función reproductora, eh, necesitan. ...tener eh, cierto espacio para poder eh, alojar los cuernos uterinos... ...y que los cachorros puedan eh, desarrollarse eh, en, el, en, en esos cuernos uterinos. Entonces, normalmente, eh, las hembras son siempre algo más alargadas de cuerpo que los machos. Eh, ¿Qué rasgos definen a la hora de definir el correcto tipo en el base grifón Mendén? Bueno, pues está definido por el siguiente conjunto de rasgos que vamos a enumerar a continuación... La, como ya hemos dicho, se trata de una raza de trabajo y, por tanto, a simple vista, nos debe mostrar un perro que tenga la capacidad física y muscular eh, adecuada para permitirle cazar durante largas jornadas de trabajo. Entonces, el tipo debe estar, mmm, debemos evitar o debemos huir de perros que tengan sobrepeso o perros que estén excesivamente delgados. También mmm, forma parte del tipo de esta raza. Orejas largas, si bien eh, sin exageración. La cabeza debe ser grande, bien abovedada. Como ya hemos dicho también, otro rasgo distintivo de esta raza es la presencia de nariz romana, de un hocico alargado y algo curvado. La protuberancia occipital, como ocurre en la mayor parte de razas tipo de sabueso, eh, debe estar bien desarrollada y debe ser notoria. El cuerpo no debe ser ni demasiado pesado ni demasiado próximo al suelo. El gran base grifón mendén es la raza base de mayor altura y, por tanto, debe de haber cierto espacio entre el suelo y la parte inferior del pecho. El cuerpo es típico de base, pero sin ser exageradamente largo. Ya hemos dicho, en las hembras se admite que puedan ser algo más largas que los machos. La caja torácica debe ser amplia, profunda y bien echada hacia atrás para permitir alojar unos pulmones y un corazón de gran tamaño. Y la línea dorsal debe mostrarse recta, si bien en este caso, en el caso de la, del gran de grifo Mendén, debe estar eh, ligeramente arqueado en lo que es la región del lomo. Si bien es cierto que este arqueamiento eh, muchas veces solamente se nota cuando tocamos al perro. En cuanto al balance, bueno, pues para que un gran base grifo mendente nos ofrezca un buen balance, todas las partes deben de encajar de forma armónica y suavemente en el perro. La cabeza es lo suficientemente grande y en proporción al cuerpo. El, cuero, el cuello arqueado se encuentra encajado suavemente entre los hombros sin que se note ningún tipo de eh, cambio brusco de dirección, o sea, que, que parece como si fuera el cuello como si fuera una continuación de, de la línea dorsal. Las angulaciones delanteras y traseras coinciden y son de 90 grados en ambos casos. La longitud de escápula y húmero debe ser similar. Los hombros no deben de estar muy adelantados. Eh, los cuartos traseros son musculados y fuertes. El rabo se presenta en forma de sable y en movimiento debe de llevarse con un porteal eh, elevado. Y en el caso de la altura de la cruz... En machos debe ser comprendida entre 40 y 44 centímetros y en las hembras debe estar comprendida entre 39 y 43. En ambos casos se permite un centímetro de tolerancia por encima y por debajo. La cabeza del Gran Base de Grifón Vendén es uno de sus rasgos inconfundibles. De hecho, eh, debemos de ser capaces de un Gran Base Grifón vendén de calidad si son solamente con ver la cabeza debemos de ser capaces de identificar a la raza. Entonces, qué largos tenemos el cráneo es convexo alargado y no muy ancho el hueso occipital la protuberancia occipital está bien desarrollada y bien marcada el stop se encuentra bien marcado el hocico es eh, en su extremo tiene forma cuadrada más largo que el cráneo los labios son bastante colgantes y característicos y cubiertos con unos característicos grandes bigotes y la trufa es bien promiene, prominente y con las ventanas bien abiertas los ojos deben de ser ovalados, grandes y oscuros, y las orejas son flexibles, estrechas y finas, de inserción baja, que sobrepasan la extremidad de la punta de la nariz. En cuanto a los principales rasgos que eh, resumen un adecuado mm, gran base grifo mendén, pues tenemos eh, la cabeza, las extremidades, angulaciones delanteras, el tren posterior, las angulaciones traseras, caja torácica la línea dorsal y luego ya otros rasgos que no forman parte de lo que es la propia estructura en sí, movimiento, temperamento y la armonía. En cuanto a la cabeza, la cabeza debe ser la, la cabeza típica de la raza, eh, que como ya hemos visto muestra grandes diferencias o existen grandes diferencias entre la cabeza del... Eh, Uy, a ver, que me dice aquí que ha habido algún tipo de, de problema. No sé si se está viendo. No sé si... A ver. Ahora parece que... Ahora para... creo que no se veía, pero ahora yo creo que ya sí se ve. Bueno, pues vamos a continuar. No sé, no sé si se habrá visto. Lo anterior en Facebook porque me decía el sistema ahora que no, no se estaba viendo. Bueno, vamos a continuar. Eh, los miembros anteriores son rectos con los antebrazos gruesos y carpos bien sólidos. Las angulaciones delanteras muestran hombros largos, delgados y oblicuos. El tren posterior debe estar bien musculado, pero no muy redondeado. Las angulaciones transeras muestran un corvejón bien acodado. La línea dorsal, la espalda es larga, ancha y bien recta, nunca hundida la caja torácica debe ser redondeada, nunca plana ni cilíndrica; el movimiento debe ser suelto y armonioso; el carácter es algo testarudo, pero eh, tiene buen carácter, como todos los tipos de sabuesos; y eh, todo lo demás debe de encajar de forma armónica y, eh, y bien balanceada. La capacidad de trabajo, es, al igual que el resto de razas tipo sabueso, se trata de una raza que eh, tiene una gran actitud para el trabajo. Esto queda demostrado en el estándar, que nos hace mención, en varios lugares distintos de, de, su, de su desarrollo, a su función como perro de rastro. Entonces, a la hora de ver un Gran Baselgrifo en Mendén a simple vista, eh, debemos, de, eh, debemos de transmitirnos la sensación de que es un perro que podría estar moviéndose en el campo durante varias horas. En cuanto a, eh, a esta capacidad de trabajo, queda puesta de manifiesto en el estándar que aparece en varias eh, partes. Entonces, la primera de ellas en la clasificación FI, FCI, que nos indica que está sometida a pruebas de trabajo. Cuando habla de la utilización, nos dice que es el auxiliar perfecto para el cazador con escopeta en los territorios de superficie mediana. Cuando nos habla del resumen histórico, nos dice que es utilizado actualmente para la caza con escopeta. Y también que un grupo de gran base obtuvo el premio de la quinta edición de la Copa de Europa en la caza de la liebre. En la parte de temperamento, nos dice que es rápido y valeroso, posee un buen ladrido y le apasiona la caza. Y finalmente, cuando nos habla del movimiento, nos indica que es importante asegurar que el perro pueda realizar su trabajo y le gusta estar entre la maleza y el zarzal. Por tanto, eh, no debemos olvidar de que se trata de una raza de trabajo y que eh, sus características físicas deben demostrarnos que efectivamente eh, el perro en cuestión tendría una actitud para cazar o bien para... Si no somos cazadores o no nos gusta la caza, eh, si tenemos un gran base grifo mendén, debería ser un perro que pudiera aguantar largas caminatas en el monte. Ya entrando más en detalle a los diferentes rasgos de la raza, empezamos por la cabeza. La cabeza del gran base grifo mendén eh, muestra un cráneo que no, parece, no, 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 no aparenta ser pesado y eh, que tiene una forma convexa. Debe ser alargado, pero no muy ancho. Y se presenta bien cincelado debajo de los ojos. El hueso occipital, al igual que ocurre en la mayor parte de razas de sabuesos, debe estar bien desarrollado. Y en cuanto al stop, debe estar bien marcado. Aquí tenemos un ejemplo de una cabeza típica de macho y una cabeza típica de hembra. En general, es una raza donde existen ciertas diferencias morfológicas entre macho y hembra. Por tanto, eh, cuando veamos una hembra, nos debe recordar a, a una hembra a simple vista, y cuando estemos observando un macho, pues nos debería recordar que a simple vista que, nos, que estamos ante un macho sin necesidad de, eh, de ver otro, otro tipo de rasgos. En cuanto relacionado también con la cabeza, es importante destacar tres rasgos que resultan fundamentales en esta raza. Por un lado, la protuberancia occipital bien desarrollada, mucho más marcada que en el caso del petit base griffon mendén, hocico ligeramente arqueado, de tal forma que nos proporciona un perfil con una nariz romana, y el hocico es perfectivamente más largo que el cráneo, a diferencia del petit base griffon mendén, que el hocico no es tan largo. Vista desde arriba, la cabeza nos debe mostrar la característica forma ojival que podemos encontrar en buena parte de las razas de sabuesos, como puede ser, o incluso de las, de las razas de sabueso eh, tipo base cercanas, como puede ser el caso del base hound o como puede ser el caso del base azul de Gascuña. El cráneo es mucho más alargado que ancho y eh, si tuviéramos un cráneo muy ancho, eso haría que la cabeza tuviera una apariencia algo vasta. Ver, si observamos la cabeza de frente, observaremos que tiene un cráneo abovedado, bien cincelado debajo de los ojos y con el hueso occipital bien marcado. El stock también nos indica el estándar que debe estar bien marcado. La protuberancia occipital, estamos destacándola en muchas ocasiones, pero es un largo distintivo. Dado que es una raza, el gran base grifo Mendén, es una raza que tiene el pelo largo, tiene el pelo algo largo y duro. Eh, puede ocurrir que a simple vista esta eh, protuberancia no se note pero en cualquier caso si tocamos esa zona de la cabeza la protuberancia capital debe ser notoria el paralelismo de las líneas craneales bueno en el caso del gran base Griffon mendén a diferencia del base Haun, no nos indica nada sobre eh, si los planos de la cabeza deben de ser paralelos divergentes convergentes etcétera pero sí que es cierto que eh, perros con planos convergentes nos muestran, nos restan una gran tipicidad, porque lo afea mucho la expresión y la endurece. Y en el caso de planos, si son planos excesivamente divergentes, eh, resta, puede restar bastante tipicidad a la expresión. Sí que es cierto que lo normal es que haya algo de divergencia entre el plano del cráneo del perro. Y el plano del hocico, que se acentúa por el, en la curvatura del hocico, pero si fuera demasiada divergencia, debe ser una falta que debe ser penalizada. En cuanto al stop, pues bueno, como ya hemos dicho, el stop es, 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 debe ser marcado, pero no debe ser ni demasiado marcado ni poco marcado. Si tuviéramos un stop demasiado marcado, tenemos el ejemplo en, en el dibujo del centro nos recordaría en cierta medida a la cabeza o la expresión de un San Bernardo o un Terranova, que son razas que tienen el stop muy marcado. Y sin embargo, si tuvieran el stop poco marcado, pues en cierta medida nos recordaría o sería cierta semejanza a la, al perfil que puede tener un perro tipo Lebrel. La longitud del hocico. Ya hemos dicho que el hocico debe ser eh, bastante largo y debe superar eh, perceptivamente la longitud del cráneo. Eh, entonces, hocico corto es incorrecto, pero también si tenemos un hocico alargado y fino, eh, debemos considerarlo como una, como una falta, porque el perfil, el extremo del, del hocico debe mostrar un perfil cuadrado. En cuanto a la región facial, la trufa, como ocurre con, con todos las razas tipo sabueso, mmm, nos muestra una trufa bien prominente, una nariz prominente, con las ventanas bien abiertas. Es importante también eh, una adecuada pigmentación de, de esta trufa. En perros que son tricolores, eh, la trufa debe ser negra, mientras que en perros que, tengan, eh, que sean bicolores, eh, la trufa puede ser mm, tipo color hígado o algo más más clara que, que negro. Eh, como ya hemos dicho, lo, el hocico, la extremidad es cuadrada y su longitud debe sobrepasar perfectamente la longitud del cráneo y es muy ligeramente arqueado, o proporcionándonos la característica nariz romana de esta raza. Los labios son bastante colgantes y cubren bien la mandíbula inferior, cubiertos de unos característicos grandes bigotes y los ojos son ovalados, grandes, oscuros. Sin presencia de blanco en el ojo. La expresión que nos debe mostrar... es confiada e inteligente. También, a diferencia de, por ejemplo, otras razas bases como el base Hound, eh, la conjuntiva del párpado no debe de ser eh, evidente. Las orejas es otro de los rasgos distintivos del gran base grifo mendén. Deben de ser flexibles, estrechas y finas, mucho más largas que en el caso del petit base grifón mendén. Estas orejas están cubiertas de pelos largos y su extremidad tiene forma de óvalo alargado. Están bien vueltas hacia adentro. Eh, las orejas deben de ser de inserción baja, por debajo de la línea del ojo, y deben eh, poder sobrepasar eh, la extremidad de la nariz. Los defectos habituales que vamos a encontrar en las orejas: orejas excesivamente largas. Deben de ser largas, pero no demasiado largas. Orejas excesivamente gruesas, con lo cual no tendrán el rizo característico, orejas cortas, planas y de elefante, que serían más eh, similares a las que puede tener un petit base griffon Mendem, y orejas eh, cuyo pelo que están cubiertas con pelo raso o con pelo muy largo. Debe ser el, el, la textura del pelo debe ser similar en las orejas al, del, al, al pelo que tienen el resto del cuerpo. En cuanto a la inserción de las orejas, de efectos que puede haber, eh, pues tendríamos aquí a la izquierda orejas cortas, aunque tienen una inserción correcta. Estas orejas serían más típicas de un petit base griffon Si la inserción es alta, mmm, suele ir acompañada de, en, de una oreja plana y va a afectar, por tanto, a la expresión. Y si la inserción es demasiado baja, pues puede afectar a la función y a la salud del, del perro, porque mientras esté trabajando se las va a pisar de forma continuada. En eh, cuanto a la mordida, la, en esta raza eh, la mordida que se requiere es una, una mordida en tijera, y si bien es cierto que conforme va aumentando la edad del perro, puede ocurrir que acabe teniendo una mordida en tijera, digo, en, en, en pinza, en tenaza. Eh, por tanto, en ejemplares de edad avanzada, eh, si se presenta una mordida en tenaza, la deberíamos tolerar. Lo que no es tolerable en ningún caso sería una mordida prognata o una mordida enognata. Aquí tenemos los tres dibujos que nos muestran una mordida correcta, una mordida prognata y una mordida enognata. Aquí tendríamos dos ejemplos de eh, cabezas correctas. En cuanto al cuerpo, empezamos por el cuello. El cuello debe ser largo, robusto, bien musculado y de inserción fuerte. Importante, a diferencia de otras razas tipo Basset, no presenta papada, igual que ocurre con el Petit Basset Griffon Bendén, que tampoco es una raza que tenga papada. Y a diferencia del Basset Hound, o del, eh, donde es, eh, es una raza que tiene bastante papada, o de otras razas como el Basset Artesiano o el Basset Azul, donde eh, sí que, aunque en la, en la papada no es tan abundante como en el Basset Hound, sí que se requiere la, la presencia de algo de papada. Los defectos que vamos a observar en el cuello normalmente, pues va a ser un cuello que sea corto, que normalmente eh, suele estar vinculado a escápulas, hombros eh, demasiado adelantados. En general, eh, el, el, el hecho de que un perro tenga el cuello corto normalmente está vinculado a una mala eh, colocación de, de las escápulas y de los hombros. Otro de los defectos relacionados con el cuello, pues bueno, la, la presencia de un exceso de papada. Falta de musculatura, cuellos que no tienen eh, la, adecuada, eh, la adecuada curvatura, cuellos también que están insertos de forma muy abrupta entre los hombros o, eh, como ya hemos dicho, la falta de, de musculatura. En cuanto a proporciones, la única indicación que nos dice el estándar en, en cuanto a la longitud del cuerpo es que se trata de un cuerpo típico de base, aunque no exageradamente largo. Entonces, Aquí hemos puesto tres dibujos donde tendríamos un cuerpo largo a la izquierda, un cuerpo corto y un cuerpo correcto en la parte inferior. La línea dorsal debe ser la espalda larga, ancha y bien recta, nunca hundida y comienza a arquearse en la región donde se une con el lomo. La cruz es muy poco saliente. El lomo debe ser sólido, bien musculoso y levemente arqueado. Este arqueamiento a veces es tan ligero que a simple vista no se observa, pero sí que lo observaremos cuando estemos examinando al perro con las manos. Notaremos que la región del lomo tiene una potente musculatura y en esa zona sí que hay algo de curvatura. En el dibujo lo he querido marcar este, esta ligera curvatura con la línea en verde que se puede ver que no es completamente recta y que presenta un ligero arqueamiento en la zona del, del lomo. Defectos que no vamos a encontrar en la línea dorsal, pues bueno, similares a otras razas. La línea dorsal hundida, eh, que suele estar vinculada además a una grupa más alta que la cruz y lomo demasiado arqueado. En cuanto al pecho, el, pacho, el pecho debe ser bastante amplio y bien descendido hasta los codos. Con el fin de alojar una, una caja torácica eh, amplia que permita alojar unos grandes pulmones y un gran corazón. Defectos que podemos tener en el pecho, pues bueno, por un lado, un pecho poco profundo. También podríamos tener un pecho poco pronunciado. Eh, hay que, en, en, relacionado con el pecho, puede ocurrir que un perro tenga el pecho eh, poco pronunciado pero que eh, mediante arreglos de peluquería nos haga parecer a simple vista que eh, se trata de un perro que tiene más pecho del que realmente tiene. Entonces, eh, si vamos a juzgar la raza, deberemos tocar esa zona con las manos y notar que eh, la quilla del esternón es eh, prominente y saliente. Aquí tendríamos un ejemplo de un buen pecho prominente que sobresale por delante de los brazos y además con una profundidad correcta, bien extendido hacia atrás. La caja torácica, las costillas deben de ser redondeadas, nunca planas ni cilíndricas. El tórax es un poco menos ancho a la altura del codo para facilitar el movimiento de las patas. En ese sentido, el, el, el gran base grifón mendén, a diferencia de otras razas tipo bases como, como el base azul o el base hound, eh, o incluso el base de artesano normando, las extremidades eh, caen rectas, no, no, no envuelven la caja torácica. Entonces, para poder permitir el movimiento de las extremidades delanteras es necesario que en la zona eh, más adelantada de esa caja torácica, eh, la caja torácica sea un poco más estrecha para poder eh, permitir el movimiento de los brazos. Si no, podríamos encontrarnos con perros que tienen los codos demasiado abiertos. Como comentamos al principio, el hecho de tratarse una raza condroplásica eh, hace que eh, sea una raza donde la presencia de posibles defectos en la caja torácica sea relativamente habitual. Si bien es cierto que como la raza, el Gran Base Grifo Mendén, es una raza eh, tipo base, que es algo más alta de lo normal, por tanto, tiene una condroplasia algo menor que en otras razas, eh, lo que ocurre es que no es tan frecuente la presencia de este tipo de defectos en la caja torácica como ocurre en otras razas tipo bases como podría ser el basset hound y eh, la longitud ideal de la caja torácica bueno pues debe comenzar a ascender alrededor de la novena costilla y aproximadamente unos 10 centímetros por detrás del codo Efectos comunes en la caja torácica. Bueno, pues al igual que ocurre con, las, con el resto de las razas base, eh, son deformidades que se pueden presentar por el mal desarrollo de los cartílagos. Una de las más habituales es una caja torácica corta, pero también nos podemos encontrar cajas torácicas que tienen bordes salientes, que tienen formas irregulares en los costados, etcétera. La línea dorsal nos debe mostrar un cuerpo típico de base, aunque no exageradamente largo. La espalda, larga, ancha y bien recta, nunca hundida, comienza a arquearse en la región donde se une con el lomo. Y el lomo debe ser sólido y bien musculoso, levemente arqueado. Defectos que podemos tener en la línea dorsal: una línea dorsal débil, la grupa caída o el lomo demasiado arqueado. Aquí tendríamos dos buenos ejemplos de gran base grifón-mendén. Eh, muy típicos con eh, líneas dorsales eh, correctas. Eh, como podemos ver en estas dos fotos, el arqueamiento que nos pide en la región del lomo es muy, mm, se aprecia muy poco a simple vista. Pero, como ya hemos dicho, si tocásemos esa zona, apreciaríamos con mucho mejor precisión que efectivamente la región del lomo se encuentra algo arqueada. En cuanto a las extremidades, pues vistas en conjunto, los huesos están bien desarrollados, eh, aunque son delgados. Eh, como nos dice el estándar, se sobreentiende que la calidad no es un, una cuestión de volumen, sino de densidad. Deben de ser huesos fuertes, pero no debemos eh, proporcionar, eh, no debemos conseguir esa pres, mmm, impresión de solidez de las extremidades. Eh, a base de que el perro esté gordo y haya presencia de carne y grasa en las extremidades. O sea, la, la, la sustancia nos la debe dar el hueso, no la presencia de, de grasa. La apariencia general de las extremidades delanteras deben ser rectos. Como ya hemos dicho, en el caso del Gran Base de Grifón mendén la, lo, las extremidades delanteras no envuelven la caja torácica, deben caer rectas. El antebrazo debe ser grueso y el carpo está muy poco marcado, aunque es bien sólido. Los hombros son largos, delgados y oblicuos, con lo cual están bien echados hacia atrás y el, permite que el cuello se inserte de una forma muy suave con la línea dorsal. Los codos no, están, ni de, no deben estar ni demasiado pegados al cuerpo ni demasiado separados de este, tampoco deben estar eh, echados hacia afuera. El antebrazo debe ser grueso y los carpos no deben tocarse nunca. Aquí tendríamos algunas de las faltas más habituales que podemos encontrarnos en las manos y la parte frontal. Eh, a la izquierda tendríamos un defecto de codos hacia afuera. En el centro, unos carpos débiles, con lo cual están más inclinados de la normal. Una inclinación adecuada, se podría considerar que puede ser 20 grados respecto a la vertical. Y en la parte más a la derecha, manos aplastadas. El, el Gran Base Grifo Mendén Debe presentar eh, lo que denominamos eh, pie de gato, manos, unas manos redondeadas, compactas y firmes. Otra de las eh, faltas que podemos ver es una falta de sustancia, lo vemos en la parte izquierda, donde las extremidades son demasiado finas, y también eh, como reminiscencia de, 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 su, de sus orígenes base, la presencia de patas torcidas o semitorcidas. En, en determinadas razas base, como por ejemplo la base de artesiano normando, se exige que tenga las patas semitorcidas, pero sin embargo, en el gran base grifón vendén es necesario que las patas sean rectas. En el caso del petit base grifón vendén se admite o se tolera que estas patas puedan estar ligeramente torcidas. Sin embargo, en el gran base grifón vendén tanto patas semitorcidas como torcidas son falta. Eh, los hombros y las angulaciones delanteras, los hombros deben de ser largos, delgados y oblicuos. En, esta, en estas dos imágenes tenemos al mismo perro con una edad de seis meses y con una edad de doce meses. Entonces, podemos ver que con doce meses el, el, el perro ha desarrollado mucho el cuerpo, pero sin embargo las angulaciones podemos observar que siguen siendo las mismas que tenía cuando, eh, cuando tenía seis meses. Bueno, las angulaciones delanteras deben ser próximas a 90 grados y además eh, el, el húmero y la escópula deben de tener una longitud similar. Además, eh, bueno, lo hemos marcado con las líneas verdes eh, discontinuas, esta angulación y la longitud de ambos, de ambos huesos. Y además, si trazamos una línea vertical desde eh, lo que es la parte más alta de los hombros, al suelo, esa línea vertical imaginaria debería pasar eh, eh, tocando el codo, o muy cerca del codo. Que lo hemos marcado también con una línea verde. En cuanto a las extremidades posteriores, eh, deben de ser sólidas y bien alineadas en el eje del cuerpo. El muslo, dado que es una raza de trabajo, debe estar muy bien musculado, pero sin que eh, esté muy redondeado. A diferencia del base Hound que tiene un, un, unas extremidades posteriores muy típicas eh, que se con, considera en forma de manzana. En este caso no es necesario que esté tan redondeado y los huesos y las articulaciones son sólidas. También si, la, si trazamos una línea eh, imaginaria desde la parte final de la cadera hacia el suelo, esta línea imaginaria en un perro con las eh, angulaciones correctas pasa por la punta o pasa cerca justo por delante de la punta de los dedos de los pies traseros. En cuanto al corvejón, debe ser ancho y acodado, nunca recto. O sea, por tanto, cuando nos está diciendo el estándar que no debe ser recto, quiere decir que tiene que tener algo de angulación. Y visto desde atrás, no debe desviarse ni hacia adentro ni hacia afuera, que sería, lo vamos a ver un poco más adelante. Si los tiene metidos hacia adentro, sería eh, abacado y si los tiene orientados hacia afuera, sería arqueado. Las extremidades posteriores, los pies, deben de ser fuertes y compactos, como ya hemos dicho, característico pie de gato. Las almohadillas deben de ser duras para proporcionarle al perro eh, capacidad para moverse por el campo durante largas horas y las uñas deben de ser sólidas. Debemos de también procurar que las tenga cortas, porque al tratarse de una raza con las uñas muy fuertes, muy gruesas, eh, salvo que haga una cantidad importante de ejercicio, es posible que eh, no las desgaste eh, no las desgaste de, de, de forma espontánea y, por tanto, debemos de, de estar pendientes de recortárselas y mantenerlas con la longitud adecuada. La pigmentación de las almohadillas debe estar eh, bien, bien, bien pigmentada. En perros eh, bicolores se puede admitir que esta pigmentación sea algo más ligera o más suave que un negro. Y eh, las uñas también deben tener una correcta pigmentación y eh, vinculada al color de capa que tenga el perro. Los defectos que puede haber en las extremidades posteriores pues sería abocado que es el, el defecto que tenemos en el centro, o las extremidades traseras demasiado juntas, que normalmente suele ir acompañada de una falta de desarrollo muscular. A la izquierda tendríamos eh, la estampa correcta de un gran base grifón Bendén visto desde atrás. En cuanto al balance de angulaciones, tanto delante como detrás, las angulaciones deben de ser de 90 grados. En este dibujo. Hemos marcado con líneas verdes cómo deben de ser las angulaciones correctas, tanto delante como detrás. El Gran Base Grifo Mendén tiene que mostrar un movimiento que permita abarcar mucho terreno con pocos pasos. Y siempre eh, el movimiento debe ser suelto, armonioso, suave, con, con una gran economía de movimiento. En caso de que las eh, angulaciones no estuvieran equilibradas delante y detrás eso acabaría ocasionando que el perro tenga que hacer esfuerzos extras y, por tanto, mermaría su capacidad como, como perro de rastro. Si vemos al perro desde la parte superior, observaremos que la anchura de los cuartos delanteros y traseros debe ser aproximadamente la misma. Si eh, la parte delantera fuera mucho más ancha que la parte trasera, podría ser, debida o bien a que en la parte trasera no tiene la adecuada musculatura, o bien, que es lo más frecuente, a que los hombros están un poco cargados. El movimiento. Bueno, pues el movimiento es un movimiento característico. El movimiento debe ser eh, tal que permita al perro realizar su trabajo con eficacia. Por tanto, debe ser un movimiento suelto y armonioso. Y además debe dar la impresión de resistencia y ligereza. Ya hemos dicho que este tipo de movimiento se consigue teniendo buenas angulaciones y que además estén equilibradas entre sí. Es mejor que el perro, si no tiene mmm, las angulaciones perfectas, que al menos estén equilibradas entre sí delante y detrás. De esta forma, al haber equilibrio entre ambas angulaciones, las patas traseras proporcionan un fuerte impulso que son acompañados con una extensión adecuada de las extremidades delanteras acompañando este impulso y eso nos va a mostrar un movimiento que se realiza sin aparente esfuerzo eh, es importante al igual que ocurre siempre cuando valoramos el movimiento no confundir que un perro sea capaz de mover las patas con, con, con gran rapidez con un buen movimiento el, el gran base grifo mendén debe cubrir mucho terreno con pocos pasos y en este en el caso de la imagen que tenemos mostrada aquí, nos muestra un movimiento típico. En vista frontal, el movimiento tiene cierta tendencia a ser tipo single track, que este aspecto queda mucho más acentuado cuanto mayor es la velocidad del perro. Single track lo que quiere decir es que las patas, el movimiento, la posición de las patas delanteras tienden a converger. En, el, en, en un único eje de, de movimiento. Lo podemos ver bastante bien en la, en la imagen de la derecha y también en cierta medida en el dibujo de la, de la izquierda. Esto es importante porque, como ya hemos dicho, las patas del gran base Griffon-Bendén no eh, envuelven la caja torácica a diferencia de otras razas bases y, por, anto, por tanto, existe esta cierta eh, convergencia durante el movimiento en vista frontal. Cuando vemos el movimiento de ida, el movimiento de las patas traseras debe ser paralelo y proporcionar un buen impulso. Los defectos que se pueden observar en el movimiento visto desde la parte trasera son similares a los de otras razas. Aquí no presenta ninguna particularidad. Por tanto, vamos a ver eh, movimientos eh, abacados, arqueados o bien donde las patas eh, se muestran demasiado rígidas o van arrastrando por el suelo. En cuanto al movimiento en vista lateral, eh, lo que debemos de observar es que la línea dorsal se, va a estar a nivel, el alcance e impulso se encuentran balanceados y proporcionados delante y detrás. Eh, movimiento, el movimiento es suave, potente y eh, sin mostrar aparente esfuerzo. Y también importante en esta raza, al igual que en todas las razas tipo sabueso, el porte del rabo debe ser en forma de sable y moviéndose alegremente. Como ya hemos dicho, el movimiento del, cuando, durante el movimiento el, el rabo debe ser portado en forma de sable y además eh, movido de forma alegre. Aquí hemos hecho esta imagen donde mostramos el esqueleto del gran vasegrifo Mendén y de fondo eh, su silueta y podemos ver que en un movimiento adecuado todas las partes del cuerpo encajan suavemente entre sí. Es una de las particularidades de, de la raza y en general de todas las razas que, que tienen una actitud de trabajo. En cuanto al porte, como ya hemos visto, defectos habituales del movimiento, pues que el porte del rabo eh, se ha llevado eh, bajo. Esto normalmente, cuando el porte del rabo es bajo, nos va a indicar de que posiblemente el perro eh, tenga un carácter inadecuado que es nada típico en esta raza, o bien eh, que tenga algún tipo de, mmm, bueno, pues que el perro a lo mejor se encuentre enfermo, o también que presenta algún tipo de problema en el rabo, por algún traumatismo o por algún defecto que pueda tener. Aquí tendríamos dos ejemplos de buenos movimientos, como podemos ver. Eh, en un movimiento característico, las patas traseras nos muestran las almohadillas cuando, cuando los observamos desde fuera. Y se acompaña con un buen alcance de las extremidades delanteras. Otro rasgos de la raza. Bueno, pues temperamento y carácter. Es, al igual que en todas las razas tipo de sabueso, el temperamento y el carácter es muy importante. Deben de ser. Perros eh, muy sociables, extremadamente afectuosos y sociables. ¿Por qué? Porque son razas que necesitan, eh, cuando se trabaja con ellos, salen varios perros al mismo tiempo y por tanto eh, están viviendo habitualmente de forma, de forma junta. Si tuviéramos perros que son muy agresivos o, o con muy mal carácter, no podrían vivir juntos, no podrían trabajar juntos en el campo y por tanto le restaría, restaría mucho su, su capacidad como perro de rastro. Por tanto, eh, no debemos tolerar bajo ningún eh, caso que eh, sean perros que muestren agresividad. Y lo mismo pasa con la timidez. Perros que sean tímidos posiblemente en el campo se muestren eh, temerosos de adentrarse entre la maleza o incluso tengan miedo del ruido del viento, del ruido que genera la vegetación. No hay que confundir eh, timidez que pueda haber, por, por ejemplo, por una mala sociabilización y que, por tanto, si lo llevamos en exposición, el perro muestre cierto temor con eh, timidez generalizada. O sea, si un perro, cuando lo sacamos al campo, eh, se muestra confiado y seguro de sí mismo, eso no sería timidez, pero si hemos realizado una mala sociabilización y lo llevamos de exposición y en ese momento se muestra tímido, bueno, pues posiblemente no sea un rasgo propio del perro, sino que sea un rasgo por un mal manejo por nuestra parte. En cuanto a carácter, eh, se trata de perros testarudos, eh, como buena parte de las razas tipo sabuesos, aunque eh, tienen buen carácter y es necesario que a los propietarios se eh, sabe controlar esa, esa testarudez. Al pelo es una de las características típicas de la raza y tiene que ser un pelo eh, que sea duro al tacto. No demasiado largo, es estirado y nunca debe ser sedoso ni lanudo. Los flecos son muy abundantes, el vientre y la parte inferior de los muslos no deben de ser lampiños y las cejas son bien pronunciadas, pero sin llegar a cubrir los ojos. En relacionado con esta raza eh, debemos de tener en cuenta que aunque sea una raza que tenga un pelo muy agradecido, que se podría eh, hacer maravillas con él si, si somos eh, peluqueros caninos o tenemos grandes actitudes eh, como peluqueros caninos, es una raza que no requiere o que está mal visto que tenga un exceso de arreglo, o sea, debe presentarse algo rústico, en especial eh, si, si es juzgado por un juez especialista de la raza, habitualmente son jueces franceses, eh, si nos hemos pasado con el arreglo es posible que, que lo penalice incluso por muy bonito que sea el perro. Defectos típicos del pelo, bueno, pues sobre todo es el, el pelo lanudo, que es una falta descualificante, y también el pelo fino y poco abundante es, es una falta. Aquí a la izquierda tendríamos un ejemplo típico de, perro, de pelo lanudo, sería con una textura como lana, y en el caso de la derecha tendríamos un pelo que es demasiado sedoso. Y aquí añadir, añadiría que encima se ha acentuado con un arreglo realizado de tal forma que ha acentuado esa sedosidad del pelo. Como ya hemos comentado, no hay que cederse con el arreglo. Entonces, eh, tendríamos aquí dos ejemplos. El de más a la derecha sería un arreglo correcto, se deja eh, la textura del pelo lo más natural posible, mientras que en el dibujo del centro sería un arreglo demasiado excesivo, en el que el pelo se ha arreglado mucho, se le ha dado mucho volumen y aunque estéticamente a lo mejor es bonito, pero eh, no es correcto en la raza ese tipo de arreglos. En cuanto al color, bueno, pues eh, hay bastantes colores que se admiten en el Gran Basé Grifón Mendén, que son los mismos del Petit Basé Grifón Mendén. Varios de ellos tienen denominaciones tradicionales ancestrales, como es pelo de liebre, pelo de lobo. Pelo de tejón o pelo de jabalí, pero si, lo, eh, si, las, si describimos el color de, de una forma más simple, tendríamos los diferentes colores: negro con parches blancos, negro con marcas rojizas, que es un color que prácticamente hoy en día ya no se des, ha perdido, eh, negro con marcas eh, color arena, que también es un color. Eh, que está, cada vez se ve menos o ya prácticamente ha desaparecido, sí que es más típico: negro con marcas color arena y también eh, eh, con, con, presencia de, con presencia de manchas blancas. Un color muy típico que todavía existe: el leonado con parches blancos, que sería lo que denominaríamos bicolor, blanco y naranja. Leonado con manta negra y parches blancos, que posiblemente sea uno de los colores más habituales, sería tricolor. Leonado carbonado, color arena carbonado con parches blancos, que también es un color muy típico. Color arena carbonado, se ven menos. Y como ya hemos dicho, todos estos colores tienen unas denominaciones tradicionales relacionado con su similitud respecto al pelo de otras especies de mamíferos que puede haber en Francia, como el pelo de liebre, pelo de lobo, pelo de tejón o pelo de jabalí. Aquí tendríamos un ejemplo de un perro blanco y negro, que no es de los más. Este tipo de color no es muy habitual, pero aún así sigue habiendo eh, arena carbonado con manchas blancas. Y finalmente, en cuanto a la altura de la cruz, como ya hemos dicho, la altura de la cruz se encuentra entre 40 y 44 centímetros para machos y entre 39 y 43 centímetros para las hembras. Y en ambos casos se eh, da una tolerancia de un centímetro por encima y por debajo. Como ya comentamos al principio, este rango de tallas permite que pueda haber petit Base grifo bendén que tengan altura de gran base grifo bendén y viceversa. Y aquí tendríamos varios ejemplos de tamaños correctos. A la izquierda sería un gran base con una altura a la cruz de 40 centímetros. En el centro... Tendríamos un perro con altura a la cruz de 44 centímetros, que también sería correcto. Y más a la derecha tendríamos un perro con altura a la cruz de 50 centímetros, que sería una falta descalificante, porque el estándar nos dice que si se supera la talla o no se llega, eso es una, es una de las faltas descalificantes que hay en esta raza. Aquí en esta imagen mostramos dos ejemplos de, a la izquierda tendríamos... Un petit base, eh, no. A la, a la izquierda tenemos un gran base grifón Bendén en su límite. Eh, aquí está mal puesto, no, no, a ver, sí, está bien puesto. A la izquierda tenemos un, un, un gran base grifón Bendén en la parte, en el rango por, inferior de la altura de la cruz, mientras que a la derecha tendríamos un gran base grifón Bendén. No a ver, a ver, si sí, está bien. A ver, a la derecha tendríamos un gran base grifón vendén en su límite inferior y a la izquierda tendríamos un petit base grifón vendén en su límite superior de altura. Ambos tendrían la misma altura a la cruz, pero sin embargo son dos razas diferentes. Y ya con esto habríamos terminado. Y no sé si ha habido alguna pregunta. Voy a ver. Voy a revisar un poco a ver si ha habido alguna pregunta. Vale, aquí tenemos a... Aquí tenemos a Dittacha Kem, que decía, nos dice que ya me gustaban, pero ahora, según lo describe, le gustan más. Bueno, pues nos alegramos mucho que esta charla haya servido para, para dar a conocer a, a, o, o para fomentar aún más el conocimiento de esta raza. Aquí tenemos a Viviana a Vivianita que nos dice que, que saludo desde Francia y que es muy amante de los basset Hound y he tenido tres, pero esta raza no la conocía y nos felicita por el excelente vídeo. Bueno, pues nos alegramos de que, eh, de que, de, de que hayas. Eh, podido conocer hoy esta raza que de hecho de esto de esto se trata en, en la realización de estas charlas. Bueno, pues no tenemos así ningún comentario a destacar más ni ninguna pregunta. Por tanto, eh, vamos a dar por cerrada esta sesión. Damos las gracias a todos los que han asistido. No sé si se ha, habrá habido algún tipo de corte en algún momento, porque me salía como una especie de aviso de error de que no estaba conectado el vídeo. Parece ser que. Ha, Sí que comentáis de que se veía bien. Por tanto, bueno, pues espero que se haya podido ver. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Ya iremos diciendo cuál va a ser el próximo seminario o charla. Muchas gracias a todos y buenas tardes.